guys. I think this might be the last time. Jorge Compari nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un turno de su oficina las cámaras de seguridad captaron algo bastante sorprendente que le sucedió a su compañero. Este es el documento. Osvaldo Bautista nos envía el siguiente caso. Nos comenta que uno de sus tíos, al ir a visitar un pueblo mágico de nombre Todos Santos en Baja California, al tomarse una foto en el lugar, al revisar la imagen se dieron cuenta que una persona muy extraña se encontraba en el fondo del camino. Vamos a ver lo que registraron. Anabel Montesino de Chile nos envía el siguiente caso. Nos comenta que hace algún tiempo estaba buscando arrendar una casa junto con su familia. Al encontrar una y ver su ubicación en Google Maps, se dio cuenta que en la ventana de ese sitio había algo sumamente escalofriante. Esto fue lo que encontró. Uno de nuestros seguidores nos envió el siguiente caso. Nos comenta que es operador de una unidad de transporte público y que seguido pasan cosas extrañas en ese sitio. Se escuchan risas, se ven sombras y se sienten presencias que van junto a él cuando va completamente solo. Una noche le sacó una fotografía a la unidad para enviársela a su familia. Lo que aparece en ella es bastante aterrador. Este es el documento. Thank you.
En redes sociales se han viralizado videos donde en misas religiosas ocurren eventos muy extraños y sumamente escalofriantes. Nuestra seguidora Sol Araujo nos envió un par de ellos. Vamos a verlos. El pecado es el alejamiento de Dios, alejarnos de Dios, decirle a Dios en la cara, en mi vida mando yo, o yo soy más inteligente que tú. No les dé miedo que ya Dios comienza a hacer su obra. El demonio no resiste. No resiste la presencia de él. Es el poder de la predicación y de la palabra. Muy bien. Pobre diablo, ¿no? Tiene que decir que es Lucifer. Pobre espíritu, porque ni siquiera es Lucifer, si fuera Satanás. Pero es un pobre cobarde. ¿Por qué hace eso? Para distraer, para dispersar, para sugestionar. Cada vez que se siente derrotado y vencido, actúa de esa forma. Pero bueno, seguimos. Entonces les decía que se vale del pecado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo esté con ustedes. A unos jóvenes los despiertan extraños ruidos provenientes del pasillo de su habitación. Cuando van a revisar de lo que se trata, con lo que se encuentran es sumamente aterrador. Esto fue lo que les sucedió. Thank you.
Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.